por fin tenemos un modelo de inteligencia artificial para generar vídeo en local a velocidad extremadamente rápida. En solo unos pocos segundos puedes crear vídeos de muy buena calidad, incluso trabajando en resoluciones altas. Lo recomendable son 8 GB de VRAM e incluso puede funcionar en tarjetas gráficas de solo 6 GB de memoria gráfica. Se trata de LTX Video 0.9.6 en su versión destilada, que es hasta 15 veces más rápido que en su versión normal. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a usar LTX Video Distilled en el interfaz gráfico Confui. Si queréis saber cómo se descarga e instala, podéis ver el enlace que os dejo en la parte superior. Comenzaremos la instalación descargando el modelo LTXV2B0.9.6 Distilled 0425.SafeTensors y lo guardaremos en la carpeta Models Checkpoint. La ruta la podéis ver en pantalla. A continuación descargaremos un text encoders del tipo T5 y lo moveremos a nuestra carpeta Models Text Encoders, como podéis ver en pantalla. Opcionalmente necesitaremos el modelo de rescalado 4X Full Hardy Remacry. Deberéis moverlo a la carpeta Models Upscale Models, como podéis ver en pantalla. LTX Video es muy bueno para ciertas cosas y malo para otras. Es muy malo, por ejemplo, con las manos. Salen deformadas con mucha facilidad y la calidad de la cara se va degradando con facilidad. Para arreglar el problema de las caras, he añadido al flujo de trabajo la herramienta Reactor, que ayudará a mantener la consistencia y aumentará drásticamente la calidad. Reactor necesita la instalación manual de Inside Face y existen ciertas incompatibilidades con dependencias y librerías que pueden complicar esta instalación. Os he dejado dos flujos de trabajo, uno con Reactor y otro sin Reactor, por si tenéis problema en la instalación de este último. Vamos a comenzar con la instalación de Inside Face y es recomendable hacerlo antes de instalar Reactor en Confui. Tenéis toda la información necesaria en la web de Reactor alojada en GitHub. Os dejaré como siempre todos los enlaces en la descripción de este vídeo. La instalación que voy a hacer es para Confui Portable y Windows. Debéis consultar la documentación si tenéis otro sistema operativo. Abrimos una ventana de comandos o CMD y nos situamos en la ruta donde tenemos instalado Confui. Empezaremos comprobando la versión de Python que tenemos instalada en esta instalación de Confui. Lo haremos introduciendo el comando que podéis ver en pantalla. En mi caso, como podéis ver, esta instalación de Confui lleva un Python 3.12.9. Recordad que en el sistema podéis tener instalada una versión diferente de Python. Esa versión no se usará en esta instalación portable. Descargaremos el instalador de Inside Face que corresponda con la versión de Python, la de Python 3.10, 3.11 o la que es más probable 3.12. Lo haremos pulsando sobre este enlace. Una vez descargado, lo moveremos dentro de la carpeta raíz de nuestra instalación de Confui. A continuación, es recomendable actualizar el comando pip. Lo haremos introduciendo el comando que podéis ver en pantalla. Dependiendo de la versión descargada de Inside Face, usaremos el comando para dicha versión. Normalmente siempre será este último. Volvemos a la ventana CMD e introducimos dicho comando. Pulsamos Intro y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Es posible que esta instalación os dé algún tipo de error. En principio no debe ser preocupante. Ya podemos cerrar la ventana CMD y a continuación descargamos los flujos de trabajo que os he preparado y cuyo enlace tenéis en la descripción. El primero incluye la herramienta Reactor y el segundo que no lo incluye. Abrimos Confi y arrastramos nuestro flujo de trabajo a su interior y nos aparecerán los nodos que no tenemos instalado. Cerramos la ventana de información y abrimos el Manager.
pulsamos sobre el botón Install Missing Custom Node e instalamos cada nodo pulsando sobre el botón Install. Confirmamos la versión pulsando sobre el botón Select. Esperamos a que termine y comenzaremos la siguiente instalación, y así hasta que instalemos todo. Cuando hayamos instalado todos los nodos faltantes, pulsamos sobre el botón Restart y confirmamos. Esperamos de nuevo a que se vaya reiniciando Configui. Confirmamos de nuevo para refrescar el navegador. Es posible que este reinicio tarde un poco más de lo habitual, y es porque de fondo está descargando los modelos que necesita Reactor. Si no aparece ningún nodo en color rojo, ya está la instalación completa. Empezaremos seleccionando el modelo que hemos descargado desde el nodo Load Checkpoint. En el nodo Load Clip seleccionaremos el TS Encoder T5 que hemos descargado anteriormente. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el nodo que está deshabilitado y seleccionamos la opción Bypass para pasarlo a un estado activo. En este nodo seleccionaremos el modelo de rescalado que hemos descargado anteriormente, 4X Full Hardy Remacry, y lo volvemos a desactivar con la opción Bypass. En el nodo Load Image seleccionaremos la imagen que será nuestro primer fotograma. Como ya sabéis, en este nodo podremos introducir nuestro prompt positivo. Abajo de este tenemos el nodo para introducir un prompt negativo. Ya viene con unas cuantas palabras que nos ayudarán a que nuestro vídeo salga un poco mejor. En este nodo indicaremos la resolución del vídeo que vamos a generar, donde podremos introducir el tamaño de la imagen que hemos seleccionado como primer fotograma o al menos una resolución proporcional al tamaño de la imagen. También podremos seleccionar la longitud del vídeo final indicando el número de fotogramas. El consumo de memoria gráfica viene dado principalmente por la resolución y por la duración de nuestro vídeo. Los modelos LTX Video pueden perder la consistencia si creamos vídeos superiores a 4 segundos, así que lo recomendable será no pasar de 100 fotogramas. Con la opción Batch Size indicaremos el número de vídeos que vamos a generar. En el siguiente nodo podemos introducir la semilla de creación de ruido, seleccionar el modo aleatorio, fijar la semilla, etc., como seguro que ya sabéis. En el nodo inferior indicaremos la velocidad de nuestro vídeo indicada en fotogramas por segundo. Los métodos de muestreo recomendados son Euler y Euler Ancestral. Estos valores que aparecen en este nodo no debemos tocarlos. En este nodo podremos ajustar el valor de IMG Compression. El valor por defecto será 38. Si aumentamos este valor, obtendremos más movimiento en nuestros vídeos. Si por lo contrario bajamos este valor, obtendremos unos vídeos más estáticos. Pero tened en cuenta que valores muy altos o valores muy bajos pueden influir negativamente en la consistencia de las imágenes. El valor recomendado para CFG Scale será siempre de 1. Valores inferiores y superiores harán que baje la consistencia de la imagen inicial. Para esta primera prueba vamos a desactivar el nodo Reactor. Lo desactivaremos colocando el interruptor en la posición Off. En el nodo Video Combine ajustaremos los parámetros de exportación del fichero de vídeo en formato MP4. Pulsamos sobre el botón RAM, que antiguamente se llamaba Queue, y vamos a ver en tiempo real cómo se genera este vídeo, que tiene una resolución de 768x928 y una duración de 97 fotogramas. Los siguientes vídeos que generéis se crearán aún más rápido, ya que no tendrán que leer de nuevo el modelo de vídeo y el text encoder. El consumo de memoria gráfica dependerá principalmente de la resolución que hayáis ajustado. Podréis utilizar este modelo incluso con tarjetas gráficas de 6 GB de VRAM.
La calidad del vídeo final va a depender en gran parte de la calidad de la imagen original. Ten en cuenta que este modelo tiene menos calidad que One y que un Yuan. Quizás no consigas buenos resultados en tu primera prueba. Ten un poco de paciencia y genera entonces varios resultados. Aprovecha que el tiempo de generación no es problema. Recuerda que este modelo es incapaz de realizar bien algunas acciones. Es un modelo con un entrenamiento limitado. Sin embargo, se puede conseguir una gran calidad en un tiempo récord en la generación de cierto tipo de vídeos. Aquí podemos ver el resultado de esta primera prueba. Vamos a comprobar el tiempo que tarda en una segunda generación, teniendo ya los modelos cargados en memoria. También es conveniente saber que hay imágenes que generan buenas animaciones y otras que, sin embargo, no funcionan bien. Las primeras versiones de LTX Video necesitaban un prompt muy extenso con largas indicaciones. Parece que esta versión funciona mejor con descripciones breves y concisas. Este modelo de vídeo no tiene censura. Sin embargo, es muy fácil que pierda la consistencia generando vídeos de este tipo. No estará garantizada la consistencia en vídeos que superen los 100 fotogramas. La creación del vídeo será mucho más rápida si la resolución seleccionada es más baja. Con resoluciones, por ejemplo, de 512x512, el vídeo se creará en unos pocos segundos. Y aquí podéis ver el resultado de este segundo vídeo que hemos generado. Podemos mejorar la calidad de la cara si activamos el módulo Reactor. Lo activaremos en el nodo Reactor situando el interruptor en la posición On. Podemos seleccionar nuestro modelo preferido de reconocimiento facial. También podemos seleccionar el modelo de restauración facial, siendo los mejores Codeformer y GFP GAN 1.4. Si habéis manejado flujos de trabajo de FaceSwap, seguro que sabéis bien cómo funcionan estos parámetros. Es probable que se dé la paradoja que tarde más la parte de la restauración facial que la generación del propio vídeo. Aquí podéis ver el resultado aplicando la restauración facial. También podemos cambiar la cara completa usando otra fotografía como referencia. Para hacerlo, cargaremos una imagen en este nodo y uniremos el conector de imagen de este nodo al conector Source Image del nodo Reactor. Y aquí podéis ver el resultado. También podemos alargar la duración de nuestro vídeo interpolando fotogramas en medio. Lo haremos activando este nodo, pulsando con botón derecho del ratón sobre él y seleccionando la opción Bypass. Y este es el resultado. El vídeo tendrá el doble de duración si hemos seleccionado como valor de interpolado 2. Si queréis rescalar el vídeo que estáis generando, debemos activar estos nodos utilizando la opción Bypass. También deberéis activar el nodo que lee el modelo de rescalado. Si queréis saber más de cómo funcionan estos nodos, os dejo un enlace en la parte superior. Encontraréis la información a partir del minuto 15:30 segundos. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete, que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.